that was sharing a great, great last evening. Thanks, San Francisco and Orlando. La diferencia del partido fue su actuación y la confianza con la que llevaste el juego para ti en lo personal, ¿qué significa? Bueno, para mí es bastante importante, sabes que para el equipo es bastante importante que llevamos el ritmo. Yo creo que hoy fue un gran partido, ya las cosas se que van a seguir mejorando, pero estamos aportando un crédito de arena, lo que podamos, y tratamos de seguir haciendo. ¿Qué cambió de un juego para otro? Bueno, yo creo que ayer jugamos una excelente primera mitad, la segunda mitad empezamos muy mal, hoy yo creo que nos enfocamos bastante, y yo creo que esa fue la diferencia, de empezar la segunda mitad con mucho más intensidad, y ahí yo creo que sacamos el juego. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante? Bueno, que vamos a seguir trabajando fuerte, todos los muchachos estamos bien entusiasmados, yo creo que es una motivación para nosotros seguir haciendo un buen trabajo para nuestro país. Bueno, nos venimos jugando contra Estados Unidos, pero contra un equipo así tú no puedes llevarte, que le ganaron de 55 y nada de eso, porque es un equipo con una potencia en realidad. Finlandia sigue siendo un equipo europeo, donde son jugadores que juegan en conjunto. Y cada equipo que tú te enfrentes, por más mediocre que tú piensas que sea, si juegan en conjunto tú vas a tener problemas si no llegas mentalizadamente preparado, ¿no? Este partido va a ser de vida y muerte para nosotros y vamos a ir intenso. Jack Michael, la clave luego de esos 29 puntos de Francisco García, una gran cohesión de equipo para ti, la clave de este triunfo hoy tan importante del conjunto de Nueva Zelanda. Bueno, sí, Manito tuvo caliente de los tiros de tres, también la penetración y creando jugadas. Eso fue un poco de alivio para todos nosotros, porque cuando ellos venían y se acercaban, él silenciaba con un carajo de tres. Pudimos aprovechar eso y después empezamos todito a aportar un granito más de arena en los momentos finales, donde eso concretizó la victoria. Él se quedó a solo un punto de la marca de más puntos en un partido para un dominicano, el poder de Iván Mieses. ¿Qué opinión te merece eso? Eso es bueno, eso es lo libro. Eso es lo libro, claro, eso se mantiene ahí, eso uno lo lleva y se lo cuenta a su nieto, ¿no? Lo felicito mucho, ha trabajado muchísimo por eso y le está yendo muy bien. Está entendiendo el juego de FIBA, cosa que no lo hacía antes y ahora se ve otro jugador. Gracias, Marco. Gracias, ya. Gracias. Ya, ya, ya. Gracias a Dios, esto fue una de las claves de la victoria. Coronado, ha sido el armador titular en los últimos años de la selección. ¿En algún momento tú has sentido desconfianza de que pudiera perder tu puesto? No, para nada. Yo creo que todos somos titulares aquí, un día puede estar uno, un día puede estar otro. Yo creo que nos llevamos bastante bien los tres armadores, yo creo que...